Después de haber escuchado con muchísima atención las intervenciones de los senadores Robledo y Macías y del representante Molano, quisiera decir una sola cosa, una sola cosa. Podemos aspirar a tener un sistema muchísimo mejor, se puede esperar a que lo que plantea el senador Macías, que venga después una gran reforma al sistema general de regalías. En fin, yo no voy a contradecir esos argumentos, pero ¿cuál es la realidad? Reformamos la Constitución para corregir un problema muy de fondo, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. El problema de fondo es el siguiente. La comunidad científica de Colombia, incluyendo a la comunidad universitaria, tiene un reparo de fondo al sistema porque cuando postula proyectos no tiene ninguna garantía de que quien postula el proyecto va a ser el ejecutor. La forma como quedó diseñado el sistema ha hecho que la comunidad científica de Colombia, digamos que tenga hoy un una seria falta de incentivos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Nos juntamos con la comunidad científica, con las universidades, para discutir formas en las que se pueda mejorar la ejecución de estos recursos. Y lo que yo quiero mencionar es que la comunidad científica en Colombia afortunadamente está bien organizada. Tenemos las academias están agrupadas en el Colegio Máximo de las Academias. En esas academias, por ejemplo, se incluye la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Las mismas academias nos enviaron la siguiente comunicación, que dice: participamos durante varios meses con el Ministerio de Hacienda, Colciencias y el DNP en el estudio del proyecto de ley para reglamentar un mecanismo más abierto y competitivo que garantice mayor transparencia y mejor calidad en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Un mecanismo más abierto y competitivo que garantice mayor transparencia y mejor calidad. A renglón seguido, las modificaciones que se introducen al sistema son de la mayor importancia y tienen nuestro apoyo decidido. Cuando la comunidad científica habla, no es porque se les ocurrió a último minuto mandar una carta. Hay un proceso de consultas en cada una de las academias y a cada uno de sus miembros. Y esta carta viene firmada por David Rubio, presidente del Colegio Máximo de las Academias, y Enrique Forrero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas. Lo mismo ocurrió con las universidades. ¿Qué quieren las universidades? Y particularmente la universidad pública en Colombia, ¿qué quieren? Que cuando ellos postulen proyectos a estas convocatorias que va a organizar Colciencias, amparadas en esta reforma constitucional, pues tengan la garantía de que la mejor propuesta presentada en esas convocatorias es la ganadora y que la propuesta ganadora la ejecuta quien la presentó. Es que lo paradójico es que hoy quien presenta una propuesta no tiene ninguna garantía de ser después el ejecutor. Y la Constitución reformó afortunadamente eso. Nos envía una carta la Asociación Colombiana de Universidades, el doctor Óscar Domínguez González, que dice: las universidades e instituciones universitarias asociadas en ASCUN apoyamos esta iniciativa. O sea, no le neguemos a la comunidad científica y universitaria la posibilidad de mejorar la forma como se están asignando los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología. Ellos están esperando esto. Hay miles de profesores universitarios en Colombia, hay miles de investigadores que trabajan en los centros de investigación que están pendientes. A esto no se le ha metido ideología, a esto no se le ha metido política. Este no es un tema de que si se acaba el gobierno y empieza otro. No, es un tema de se reformó la Constitución para bien. La Constitución dice ahora que los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología se ejecutarán a través de proyectos por medio de convocatorias abiertas y competitivas, y que quienes ganen esas convocatorias serán los ejecutores. Esto lo está esperando la comunidad universitaria.
Si no, no habrían enviado estas cartas. El presidente de la ASCUN no se atrevería a mandar una carta a nombre de toda la asociación si no hubiera habido un proceso de consulta con los rectores de las universidades, y particularmente las universidades públicas. Los presidentes de las academias no mandarían esta carta si no hubiera habido un acuerdo. ¿Y ese acuerdo de dónde surge? De que ellos se sentaron con nosotros a elaborar este proyecto de ley. Hubo un proceso largo de reuniones con los rectores y con los presidentes de las academias para llegar a un punto, y es los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología, que no son menores, 700 mil millones de pesos al año, que se ejecuten con estas reglas. No sacar este proyecto de ley es seguir con las reglas viejas. Seguir con las reglas viejas que no han operado en beneficio de esta comunidad científica. Las reglas viejas son, lo explicaba el representante Yepes, aparecen proyectos y se designan unos ejecutores que puede que no tengan nada que ver con la comunidad científica, que no necesariamente estén acreditados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, corrijamos esto, que por cierto, es lo que va a estar vigente, si es cierto que se va a hacer una reforma estructural otra vez, esa es una reforma constitucional, eso entrará en vigencia en el año 2020. Corrijamos esto, y le voy a decir algo, senador Macías. Esto, ante todo, es un acto de responsabilidad con el futuro gobierno. O sea, que tenga un mejor sistema para aplicar los recursos de ciencia y tecnología. Esperar hasta el 2020 a 700 mil millones de pesos por año en el Fondo de Ciencia y Tecnología no me parece una proposición que hoy tenga realmente mucho respaldo en la comunidad científica y la comunidad universitaria. Entonces yo, realmente quitando el elemento ideológico, simplemente reflejando las necesidades de los profesores universitarios, la decepción de las universidades si este proyecto no sale, es mayúscula. Los profesores y los investigadores lo están esperando. Me parece que este es un tema que hay que sacar del debate político y decir, hay una propuesta para mejorar que viene de los propios rectores de las universidades y de los centros de investigación y de las academias del conocimiento en nuestro país. Gracias, presidente. Con el representante Ángel Caetano. Agradecer a los ponentes y particularmente a los coordinadores ponentes, las dos importantísimas intervenciones. Todos ustedes, todos los honorables senadores y representantes que entendieron la importancia de este proyecto para el país. Yo sinceramente no entiendo a la oposición en esta materia, porque lo dijeron muy bien varios de ustedes, muy particularmente el senador Guillermo García, lo dijo con mucha lucidez. Este no es un tema para los grandes debates ideológicos, no es un tema tampoco para los grandes debates políticos, es un tema para que el país logre el mayor efecto posible, el mayor impacto con los recursos del 10% de las regalías que van al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Apreciados senadores y representantes, aquí se ha hablado muchísimo de que el Sistema General de Regalías requiere una reforma, que hay que modificarlo, que tiene que perfeccionarse, en fin, esa será parte muy importante de la agenda del próximo gobierno. El sistema que tenemos hoy en día es infinitamente mejor de lo que había antes. El sistema que hay hoy en día, con todos sus problemas y defectos, es un sistema que ha permitido que en Colombia se inviertan 31 billones de pesos desde el año 2012 a la fecha en regalías, que ha irrigado a todo el país. Prácticamente no ha habido municipio de Colombia que no haya recibido los recursos de las regalías, que no haya visto el impacto, que no se haya traducido eso en un proyecto. Pero vendrá un debate sobre la reforma y modificación al Sistema General de Regalías. Lo que nos ocupa hoy es un capítulo puntual de ese Sistema General de Regalías, que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo quisiera preguntarle, especialmente al senador Macías, si es que lo que está pensando es que de las regalías se reduzca el porcentaje que va a financiar la ciencia y tecnología. Porque si esa es la propuesta, considero que sería retroceder en Colombia.
Porque aquí muchos de ustedes lo han dicho, la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación, es la base para que el país pueda seguir progresando. Es el conocimiento que requerimos para diversificar nuestra economía, para ser más productivos. Entonces, a mí sí me preocuparía mucho si la propuesta que se está preparando es la de reducir ese 10%, si a eso se refiere el senador Macías cuando habla de reformar el sistema general de regalías. Sería contraproducente para Colombia que la ciencia y la tecnología, que requiere más bien más recursos para nivelarnos con países, digamos, de desarrollo similar o más avanzado que Colombia, vaya a recibir menos recursos. Entonces, estoy seguro que todos ustedes que estuvieron a favor del proyecto defienden ese 10%, defienden la importancia de investigación en ciencia y tecnología. Así lo dijeron aquí en esta sesión. Entonces, si uno ya tiene 10% de las regalías anualmente, que no es una cifra menor, que es 700 mil millones de pesos al año, y apreciados senadores y representantes, con los precios del petróleo que estamos viendo hoy en día, no nos sorprendamos si las regalías estaban programadas más o menos para 7 billones de pesos al año para la bolsa total, pasen a 8 o 9 billones de pesos al año. Eso se sabrá en la preparación del presupuesto para el próximo bienio, que le corresponderá ya al próximo gobierno. Pero no nos sorprenda si lo que estamos diciendo hoy, que son 700 mil millones de pesos al año para la ciencia y tecnología, a partir del año 2019 y 2020 no sean 700, sino 800 o 900 mil millones de pesos al año. ¿Cómo no mejorar la utilización de esos recursos? ¿Cómo decirle no a este proyecto que lo que busca es que esos recursos se traduzcan en proyectos de mayor impacto? ¿Cómo decir que no, que porque es que más adelante se piensa hacer otra reforma? ¿O porque es que hay que hacer una consulta? No, esto hay que hacerlo ya, porque los recursos están ya. A este año, en la bolsa de ciencia y tecnología, a las regalías todavía le quedan cerca de 800 mil millones de pesos. O sea, lo que se está diciendo acá va a afectar la ejecución de 800 mil millones de pesos que aún quedan en la vigencia de este año 2018. Pues, ¿cómo decir que no? Eso no tendría presentación. Máximo, si lo que estamos trayendo logra una concertación difícil, compleja, pero real, entre la comunidad científica de Colombia y los gobernadores. Ya esa concertación se hizo. O sea, aquí no estamos hablando de un proyecto que no venga suficientemente acordado con todos los actores del sistema. Con los gobernadores, se respeta el que los recursos tienen una distribución departamental. Cada departamento tiene su participación. Se respeta que los proyectos tendrán que surgir de los planes departamentales que se han hecho con las diferentes organizaciones, representantes del sector empresarial, de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, de los centros de investigación. Ahí se define cuál es la visión que tiene ya cada departamento sobre lo que deben ser sus inversiones en ciencia y tecnología. Se respeta eso. Pero se le añade un elemento fundamental, y es que para hacer esos proyectos se realizarán unas convocatorias, y en esas convocatorias primará el principio de la competencia. Es decir, se asignarán las convocatorias a las mejores propuestas. Y arreglo seguido, quien presenta la propuesta, quien se presenta a esa convocatoria y resulta ganador, será el ejecutor del proyecto. Un principio muy simple. A mí muchas personas me preguntan, y es que eso no es así, porque es como tan obvio que debe haber convocatorias y que las convocatorias deben ser abiertas y competitivas y que quien se gana la convocatoria pues se ejecuta el proyecto, que mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que eso no sea así? Bueno, no es así y lo estamos corrigiendo. Entonces se logra esta armonía. La comunidad científica lo avaló. La carta que recibimos de las academias y de las universidades es posterior a la radicación del proyecto. La comunidad científica está de acuerdo. Entonces, yo sinceramente creo que con
con el argumento de que es que viene una reforma mayúscula, posterior, reforma que generará un gran debate en Colombia, un gran debate. Hay que esperar, no, porque esa reforma, de verdad, los casos de tratar vigencia en el año 2020, ¿y qué vamos a hacer de aquí al 2020? Y yo defiendo el concepto bajo el cual se estructuró el sistema general de regalías actual, que puede ser susceptible de mejorar y de hacer ajustes como lo estamos haciendo hoy. Pero esto es un proceso. Aquí no hay que volver a fundar los pilares, los principios fundamentales sobre los cuales está estructurado este sistema general de regalías, que son estos órganos tripartitos donde se deciden los proyectos, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, la forma como se están entregando los recursos a todo el país. En fin, podrán hacerse ajustes, pero hay que construir sobre lo construido. Y aquí estamos haciendo eso, construyendo sobre lo construido. Encontramos un aspecto a mejorar en el Fondo de Ciencia y Tecnología. Lo llevamos en la Constitución, la Corte Constitucional lo declaró exigible. Ahora lo traemos a la ley para reglamentarlo. Entonces, vamos construyendo sobre lo construido. Entonces, el proyecto, sin duda alguna, es un avance. Nos va a permitir ejecutar mejor estos recursos de ciencia y tecnología. Yo sinceramente agradezco que haya salido el senador Medio García, su liderazgo como coordinador ponente, a los demás senadores aquí presentes, a los representantes, Alfredo Molina, también coordinador ponente, muchas gracias por su papel, señor presidente. Aquí vamos avanzando. Las proposiciones que se presentaron fueron avaladas, van haciendo también ajustes. Nosotros siempre construimos sobre la base de este diálogo y sabemos que en el Congreso los proyectos siempre son susceptibles de perfeccionarse y de mejorar, y esperemos entonces ya el debate en las plenarias para hacerle a la ponencia los ajustes finales que se requieran. Pero aquí estamos dando un paso muy importante que nos va a permitir ejecutar mejor estos recursos, y sobre todo yo sinceramente les digo, la comunidad universitaria, los investigadores, los profesores, los innovadores de nuestro país, todas esas miles de instituciones que están inscritas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Competitividad, que ha pasado los filtros en conciencia, donde hay miles de investigadores en nuestro país, están muy atentos a lo que aquí se hizo hoy. Y les quiero decir, ven esto como un avance, porque les da a ellos más oportunidades. No haberlo hecho habría sido una gran frustración. Ustedes, los que acompañaron esta iniciativa, pueden decir a todos los profesores universitarios de las universidades públicas y privadas, a los centros de excelencia, a los centros de investigación, que les cumplieron, porque les modificaron un sistema que no funcionaba a la perfección y que era necesario ajustar para que la comunidad científica se sienta más partícipe y la comunidad científica se involucre más con el sistema. Porque si la comunidad científica veía que presentaba proyectos, pero al final los ejecutaba otro, perdía la motivación para participar. Hoy tiene la motivación para que se presenten los mejores proyectos. Y cada gobernador seguirá siendo definitivo a la hora de escoger las líneas prioritarias sobre las cuales se quiere trabajar en ciencia y tecnología en su territorio. Gracias, señor presidente. A ustedes, señor ministro, gracias. Y muchas gracias, señor presidente. A usted, el señor presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, nuestro agradecimiento. A los coordinadores ponentes, a los ponentes, a los senadores y representantes. Explicarle al país rápidamente qué fue lo que se hizo hoy. Como ustedes recordarán, el 10% de las regalías se destina a las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, a través del fondo que lleva ese mismo nombre. La Constitución fue reformada el año pasado para modificar la manera como se ejecutan esos recursos y para permitirle a miles de innovadores, investigadores, científicos, profesores universitarios, tener un acceso más directo a esos recursos. La Constitución dice hoy en día que estos recursos deben asignarse a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Todos los grupos de investigación que existen en el país, que están acreditados por Conciencias y que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, podrán postular los proyectos en los temas que cada departamento haya identificado como prioritarios. En algunos departamentos se trata de identificar mejores variedades de productos agropecuarios, como por ejemplo variedades del aguacate que se acomoden más a las diferencias en nuestros suelos. O habrá departamentos que quieren
reforzar la investigación en ciencias básicas o departamentos que quieren más investigación para mejorar la gestión de riesgos, por ejemplo, algún tema que nos preocupa tanto a los colombianos hoy en día, para evitar que el día de mañana los cambios en el clima tengan consecuencias y tengan efectos sobre nuestra infraestructura y sobre las vidas. En fin, cada departamento ha identificado cuáles son sus prioridades en materia de ciencia y tecnología. Una vez identificadas esas necesidades, conciencias, abrirán las convocatorias para que se presenten todas las propuestas posibles. Hacemos un llamado a que aprovechen esta nueva norma todos los profesores de las universidades públicas, las universidades privadas, que a través de los diferentes grupos de investigación pueden postularse. Se identificará la mejor propuesta y la propuesta será ejecutada por quien la presentó. Esto parece un contrasentido, pero es algo que hay que modificar, porque estaba funcionando el sistema con un gran vicio, con un gran defecto, que quienes presentaban las propuestas no necesariamente eran los ejecutores. Ahora ustedes, investigadores, si presentan propuestas, la propuesta es elegida como la mejor, será también quienes ejecutan esos proyectos. Entonces, esto es para mejor, para asignar esos recursos, que pueden ser 700, 800 mil millones de pesos anuales, al fortalecimiento de nuestra capacidad de conocimiento, nuestra capacidad científica. Y un capítulo especial es que también esto es para los innovadores, quienes quieran crear una empresa, quienes tengan una nueva idea, quienes quieran incursionar en el mundo del emprendedurismo, buscando iniciativas que tengan un elemento novedoso, un elemento que se sale, digamos, de simplemente reproducir de manera ordinaria los procesos productivos, que haya una innovación, también pueden acceder a estos recursos. Todo lo que ha hecho hoy el Congreso de la República a través de las comisiones quintas conjuntas es definir las reglas de juego para que Conciencias pueda iniciar muy pronto esas convocatorias y pueda ejecutar los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología de una forma más efectiva y más eficiente. Un paso muy importante para construir sobre lo construido. Nosotros somos un gobierno pragmático. Donde hay un problema, se busca una solución. Identificamos un problema en la ejecución de los recursos de ciencia y tecnología y fue necesario para resolverlo modificar la Constitución. La Corte Constitucional ya nos dio su aval, ya declaró exequible esa reforma constitucional, hoy estamos reglamentándola a través de esta ley, que pasa ahora a las plenarias, tanto de la Cámara como del Senado de la República. Y esperemos que en ese proceso pues podamos tener rápidamente una nueva ley que le permita a los miles de investigadores, innovadores, científicos de nuestro país, tener un sistema que les va a dar más acceso, más soluciones y sobre todo asignación de proyectos de una forma más abierta, más transparente y más competitiva. Gracias nuevamente a ustedes, señores presidentes, a los honorables senadores, coordinadores, ponentes y ponentes, porque este es un proyecto que además viene con el respaldo unánime de la comunidad científica expresada a través de las universidades y de las academias y también entendido y concertado con los gobernadores. Por eso su tránsito en el Congreso de la República ha sido exitoso en el día de hoy, porque un proyecto concertado y conveniente es un proyecto que logra convocar a diferentes sectores sin una diferencia ideológica, sino con el espíritu de contribuir a mejorar el estado de las cosas. Así que seguimos en nuestra tarea, señor presidente, de seguir reformando y modificando lo que haya que mejorar. Nosotros no vamos a dejar de hacer todo lo necesario para que el país esté en una clara senda, en una clara ruta hacia la prosperidad, que sea muy definida, muy firme, como estamos viendo en el día de hoy. Tenemos buenas noticias en el frente económico y el país va bien enfocado. Así que seguiremos trabajando hasta el último día de este gobierno en esa gestión que ha sido exitosa. Gracias, presidente.